Dios mío santo, muy contento de estar en Tampa en menos de 3 meses. Segunda vez que me presento en este lugar, señoras y señores, a petición de todos los cubanos de Tampa. ¡Aplausos! Ok, ok. Voy a felicitar a la gente cumpliendo años esta noche. Me dieron un papel y quiero felicitar. Anthony, por favor, hazme llegar el papelito porque para mí es un honor que vengan a celebrar el cumpleaños conmigo. Yo quiero que venga aquí al escenario Mario Martínez. Que más cumpliendo años. También está cumpliendo. Venga para acá, tengo regalo. Venga para acá. ¿Cómo se llama? Julio. Julio, encantado. Agosto. Oye. Julio, te presento a Mario Martínez, más conocido como Mayito del Papi Ricky de Tampa. ¿Se conocían ustedes allí? Pues yo, ustedes como lo van a hacer el mismo día y no se van a conocer allí. ¡Amigo! Este fue llegado por su cumpleaños. ¡Julito! No te me vayas, que voy a hacer la historia de reloj. Y Marlene, venga acá porque hay que tener valor para engañarme a mí, para luchar un dividir. ¡Aplausos, mamá! Ok. Vale, cuando Mayito termine, te lo va a apretar. No, bien, por aquí tienes el DVD de recuerdo, porque para ti es un honor que la gente venga al escenario a llevar su recuerdo mío. ¡Wow! Me arrepiento de haber dicho que el culo es hecho. El culo no es hecho, ¿tanto es posible? No es hecho. Y no le hace falta hacerse. No le hace falta hacerse. Mayito, maestro, tiene una cantada de felicidad ahí, tiene el Happy Birthday como cantan acá, porque en Cuba es felicidades, Mayito, y todo eso no es cosa. ¿Tiene algo en inglés ahí, ingeniero? No tenemos nada, Mayito, a lo mejor papelorio. Por favor. Historia del reloj, porque vi que se fijó rápido el reloj. Tú no me vas a creer que en la alfombra roja del año 2014 desfiló detrás de mí. No. El mismísimo Prince Royce. Maestro, ¿usted tendrá algo de Prince Royce ahí? Maestro, ¿de qué coño usted tiene algo ahí? ¿Tú sabes lo que me dijo a mí Prince Roy en la alfombra roja, Burico? Hacer se me queda mirando así, me da la mano y me dice: ¿tienes alguna de Romeo Santos? ¿Tienes algo? Ok, vamos a poner algo de Romeo Santos que canta parecido. Se me queda mirando Prince Roy y me dice: con cuchillo.
van a tirar el mono ahí. Te lo juro, no le tiro el mono porque se lo compraron. O tú ves tipo comprando peluche, eso es menos de un año o un tarro. Yo soy Robertico. Yo tengo un señor que me dijo él, tú me lo dices a mí, para que pueda lo que yo le respondí a él. Ok, tú eres Prince Roy, yo soy Robertico. ¿Cómo te llamas tú? Prince Roy, ok. Rápido, se monta el personaje. Y me dice Prince Roy, ahora tú me tienes que decir a mí. No sabía que en Cuba había artistas tan bonitos. Pero tienes que, mira la mano. Tienes que decir, mal a saber, porque tú eres Prince Roy. Tú no eres Prince Roy, tú eres Prince Roy. Y yo soy Robertico. Mano. Yo no sé. Listo, ponte tu parte. Yo sé que es difícil, yo sé que es difícil. Te voy a leer a cómo tienes que hacer para que saque la voz así, aprieta el culo. Echa el huevo para atrás. Y me dice, yo no sabía que tú vas a leer que está tan... Dale un poquitico de alta al micrófono, porque es una voz barrona, yo voy a ver. Me río de eso. Ojo, dame ahí un picheadito ahí. No, pero más vamos a que se lo tome ya. Picheadito, el pequeñito ya. Dios. Dios. Marco, por favor.
levantar la mano porque ustedes mañana no se acuerdan de nada. Pero si esos niños que están en el público nacieron en Cuba, en septiembre ese niño llega a la escuela y dice, fui a la criatilla. Porque el niño cubano no tiene nada que ver con un niño de otra nacionalidad. Deja preguntar si hay alguien de otra nacionalidad que no sea Cuba esta noche, porque la otra vez tenía mexicanos y colombianos aquí en la grandilla, no quiero ser de Cortés. ¿Un ruso? Mira, chama, si tú me dices que yo me voy a comprar un ruso en Tampa, le exploto la cabeza. Con la clase de mierda que nos hicieron esa gente, que nos acostaron con leche un día y nos despertaron con celerán. No, dime que joder de la tuya. Un ruso, ni un ruso. Voy a ver si es ruso, le voy a preguntar algo porque yo no sé el idioma. Здравствуйте. Le voy a hacer una preguntita que yo le pregunto siempre y ahí me doy cuenta. ¿Tu mamá rabota? Suena feo, pero le estoy preguntando si la mamá trabaja. No tengo esta noche nadie aquí que no sea de otro mexicano, venezolano, argentino, uruguayo. Chino. Mira, no hablo de los chinos. Tú no sabes que Cuba está llena de chinos. ¿Tú no ves eso? ¿Tú no sabes que en Cuba, con los médicos cubanos están en Venezuela, hay médicos chinos trabajando en Cuba haciendo práctica? ¿A usted no me creen? Mira, bro, llegó un socio mío el otro día, el Calito, hacía 3 de la mañana con el pito envenenado. Verdoso, grisoso, azuloso, con catarro. No voy a decir el nombre para irte con esto. El pito con catarro, con la diferencia que cuando tú tienes catarro lo haces. Pero el pito no va a hacer. Muchacho, y entró por el cuerpo guardia y salió una chinita de 20 años. ¿Tiene alguna música para chinita? Sale la chinita y le dice al pámpano con el pito encendido, échate la talla a las 3 de la mañana. La compañía que viene. Japoneses, tronco yuca. Y hay gente que ni se acuerda qué cosa era eso. Imagina nosotros 5 en una habitación y que una de estas dos bebitas diga: ¡vamos a unirla! Lo malo que saque un negro de cruz y diga: ¡espada! Yeah.